Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Yo sé que no me conocés, pero yo trabajo acá, a unas cuadras, y siempre te veo pasar. Y ahora te veo acá sentado y digo, voy a venir a preguntarme por qué siempre andás acá. Sentate. Si querés. Claro. ¿Y qué querías saber? Que siempre te veo por acá. Pero no tenés pinta de... A ver cómo puedo explicarlo, gente de la calle. Te veo bien. Te veo... Y no sé, me llamó la atención, por eso me acerco a vos, porque no sé, me gustaría saber por qué estás por acá. Y por qué siempre andás con la bolsa y... Y la vida es brava, ¿sabes? Y la verdad que... Yo qué sé, me jugó una mala pasada, ¿viste? No está... ¿Quedaste en la calle? En la calle, sí, hace tiempo, ¿viste? Porque uno es como si fuera... te toman como un indigente, si tenés, en mi caso, tengo alguna discapacidad. Nada mental, es algo, no sé si conocés, un síndrome cerebeloso, acá un cerebelo, que domina lo que es la motricidad. Y no, yo tengo un problema, mirá, no te quiero llorar, no, viste, bien, pero sí. Mirá, tengo una trombosis, venosa profunda. Qué mal que está eso. Sí. Es un coágulo de sangre de acá a la cintura. ¿No te has atendido? Tuve en CTI, pero a veces la vida, mira, perdés el empleo, perdí el empleo, periodista. Lo perdés porque cuando uno está enfermo, generalmente la gente no es tan solidaria como dicen. Te da vuelta la cara. Y me quedé sin nada, y me quedé sin casa, y es complicado. No tengo familia, no le lloro nada a nadie. Por eso ando... como puedo por la calle, algunas personas me dan cosas. Y vengo acá, que está la Rambla, que está lindo, yo sé. Hay que tener un poco de cuidado también, porque dice que hay mucha gente en la calle y no todos son buenos compañeros. Está todo complicado. ¿Y qué voy a hacer? No tengo otra cosa. Y la voy a ir buscando, pero mirá que tengo sueños. Me gustaría tener un trabajo, me gustaría que me valoraran, me gustaría poder... llegar a volver, ¿entendés? Y tengo sueños. De pronto loco, ser famoso y tener una vida digna y poder comer todos los días, porque no como todos los días, aunque hay servicios que te ayudan. Si no lo tomas a mal, ¿te puedo hacer un regalo? Sí. Si es bueno, no lo voy a tomar a mal. Es un sándwich. Ah, muchas gracias. Espero que te guste, pero no sé. ¿Cómo no? Es comida. Yo ya venía pensando, si lo veo, esto es para él. Pa, ¿sabés que estoy sin comer? Estoy sin comer y la verdad que... Me gustaría ayudarte en todo lo que pueda. Sí, adelante. Qué rico, muchas gracias. ¿Qué edad tenés? Tengo 28. 28, ¿verdad? Uy, yo soy muy grande, o sea, me refiero a un tipo grande. O sea. 40. No, más. Más de 40. 42. Más. Mucho más. 42 y medio. Más, ¿sabes cuánto tengo yo? ¿Cuánto? 54 años. Ni ahí parece. Dicen eso. Ni ahí parece. La fórmula de la juventud. Juan, te propongo algo. El día está hermoso. Vamos a dar un paseo. ¿Tenés tiempo para pasear conmigo? Tengo tiempo, estoy sola. También me han abandonado. Capaz que no estoy tan en la calle así, en esa situación, pero estoy sola emocionalmente, me siento frágil, me siento perdida, abandonada. Necesito a alguien para charlar, para... Y no sé, parecés inteligente. Creo que me podés entender y yo te puedo entender a vos. Sí, por ahora sigo siendo inteligente. Hasta que me dé algo en la cabeza que quede, viste, parecés no. Parecés muy intelectual. Y con estos lentes, ¿cómo le hicieron? Me ayudaron. Es más, pareces extranjero. Parece que fueras de otro lado, no pareces acá. Hay gente que dice que soy extraterrestre, vos te reirás. No sé por qué lo dicen. Te encontraste con una. Yo también lo soy. Sí. Ah, qué bueno. Entonces, ¿cómo hacen los extraterrestres? Mirá, tengo las manos bastante limpias, mirá. Así. Así. Estamos. Vos para un lado, yo para el otro. Okay. Siempre para el mismo lado, ¿eh? No, para el mismo, porque si no. Ah. Así y quieta las manos. Se siente la energía. Totalmente. Yo creo en eso. Y toque. Ahí está. Vamos, ¿a dónde vamos? Vamos. ¿A la Rambla? Sí, vamos a la Rambla. Vamos. Dale, vamos.
¿Vos por qué me agarrás así? Sí, porque vamos a la casa. Yo no voy nada porque. ¿Qué haces con el coso este puto? Bici, no importa, vos no te sucio. ¿Por qué me seguiste? Porque vos te venís conmigo. Yo no me voy nada. Sí, te sigo. Dejalo. Vámonos de acá, vámonos de acá. Vamos, no, porque está loco. Está loco. Está loco, ¿no? Dejala, no te metas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? No, yo no te quiero más, tal. No sos el ex, dejala. Déjame. No te metas vos. Ay, por favor, está loco. Voy a llamar a la policía, estás loco. Sí, andá, llamá. Vámonos. No me pongo tan nervioso. Ay, sí, está loco de la cabeza. Hermano, disculpa que te moleste, disculpa, no quiero molestar. Sí, bueno, ¿tendrás algún peso para darme para comer? No es para droga, es para comer. ¿Pero qué te pasó? Ah, estoy en la calle. En la calle total. Recién estaba hablando con una muchacha y se acercó, me dio un sanguchito riquísimo. Estoy sin laburo, sin trabajo, soy discapacitado, pero... Sigo peleando. No tengo donde vivir. Hay albergue. Pero te afano, que te meten la mano por acá. No todo el mundo, pero no quiero que te albergue. Algún peso que tenga. Si no tenés, no pasa nada. Todo es todo. ¿Sos Juan? ¿Vos? Lucas. ¿Lucas? Sí. Soy así una vez en Lucas. En el liceo, yo iba hace muchos años. ¿No? ¿Qué edad tenés? Tengo 25. 25 años. Ah, yo te doblo la edad y más, mucho más, tengo 50 y pico, ¿viste? Sí, sí, toda una vida, Pepe, increíble. No, no toda una vida, pero sabes que yo soy periodista, pero perdí el empleo porque estoy enfermo. Y bueno, después no es tan solidaria la gente, te da vuelta claro, la cara. Hoy en día es complicado eso. Yo no sé, y ando acá, juntando cosas, ropa, alguna cosa. Pues mira. Acá, por ejemplo, ¿no? Sí, vale. Esto está limpito, me lo trajo una mujer. Con esto me tapo. Sí. A veces duermo en la calle, pero cuando hace mucho frío, en la misma gente en la calle, no todo el mundo, pero hay gente que es brava. Te busca pelea, te busca robarte las cosas. Todo el tiempo. Y no está para pelear, no hay que pelearse. No.
Ah, yo vivo por acá cerca con una chica y todo bien. Pero cada cosa tenemos que afrontar cada vez que salimos, ¿no? No, como poder te puedo dar, no tengo ningún problema. Es el tema lo que tengo. Tengo miedo. Lo que diste tu corazón con lo que puedas para comer. Y si no, comprometida contigo. No, no hay problema. Es que no sé si te va a dar para comerte la comida, pero. Mirá. Acabo de tomar una chela. Y esto es lo que sobró. Pero no tengo más nada. Se lo va. Buenísimo. ¿Todo esto para mí? Sí, hay que dártelo. Se va a pasar cerca. Mi novia ahora nomás está por salir. Muchas gracias. Trabajo, estoy esperando. Muchas gracias. La verdad te agradezco mucho. Ah, 0 gramos, Juan. No, 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 lo mejor para ti. Gracias. Igualmente para ti. Que andes bien, che. Gracias. Quiero ser famoso. No quiero vivir así. ¿Qué mierda pasa? ¿Qué mierda pasa con mi vida? Nada llega. Todo tengo que estar mal. Pido, 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 pido y nada pasa. Maldita sea. ¿Por qué no me viene un cambio? ¿Por qué no puedo ser famoso? ¿Por qué no puedo vivir bien? ¿Por qué no puedo estar sano? ¿Por qué no me pueden amar?